Al final de este vídeo daremos los ganadores de estos dos spinners. Muy buenas, youtuberos, ¿cómo estamos? Yo muy, muy contento, he de decir, ¿vale? Porque en el vídeo de esta semana os traigo algo que me hacía muchísima ilusión compartir con vosotros. Y es que os traigo mi debut en el estadio Santiago Bernabéu. Para los que no sean muy futboleros, os explico lo que es el Santiago Bernabéu, ¿vale? El Santiago Bernabéu es el templo blanco, es la cuna del madridismo, ¿vale? Es el estadio del Real Madrid, el actual campeón de la Champions, el actual campeón del Mundialito de Clubes, el único equipo en la historia del fútbol mundial que tiene 12 Champions. ¿Y qué puedo decir? El estadio de fútbol por excelencia, donde todo niño ha querido jugar alguna vez, incluido yo. Y bueno, seguro que ahora muchos que sois de otros equipos estáis ahí dándole a dislike, ahí a no me gusta. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos y preferencias. Y en este caso, pues yo soy del Real Madrid, como no podía ser de otra manera. Y después de vivir esta experiencia, pues mucho más. Diréis, ¿qué has hecho tú para debutar en el Santiago Bernabéu? Si Ronaldo seguro que no te ha llamado para echar unos tiritos, y Florentino Pérez este año no me ha fichado. Vaya cara de decepción, parece que estaba esperando su llamada. ¿Qué voy a decir, vale? Y ahora voy a hacerle ahí un poco de promo a Mau, ¿vale? Que es donde nos hemos apuntado nosotros para ir a vivir esta experiencia, ¿vale? Ya os digo, para mí, una experiencia increíble, ¿vale? Increíble. Te metías ahí en la página web, metías los códigos que llevaban las cervezas. Desde aquí recomendar siempre un consumo responsable de alcohol y siempre en mayores de edad. Ibas acumulando puntos y bueno, pues en los equipos que más puntos tuvieran y tal, pues acababan yendo a jugar un partido al Bernabéu. Os digo que el partido, al fin y al cabo, el campo lo dividen en tres campos más pequeñitos, cosa que yo agradecí dado a mi estado físico en esta ocasión. Y además luego te dan un pequeño catering y todo, ¿vale? La verdad que es una experiencia, una pasada. Os dejo algunas imágenes que grabé allí en el estadio echándonos el partidito. Bueno, y para los que no sean muy futboleros o para los que de ahí no me importa absolutamente nada que hayas debutado en el Bernabéu, al final de este pequeño montaje que hemos hecho, os he dejado los saludos para todos los que me habéis pedido saludos, os he dejado alguna felicitación también de cumpleaños, ¿vale? Y también hemos dejado el ganador del sorteo que hemos hecho a lo largo de esta semana de dos fantásticos spinners. Así que bueno, lo dicho, os dejo con este pequeño montaje que mira, los pelos como escarpias se me ponen, como escarpias. Qué momentos, youtuberos, los pelos como escarpias. ¿Qué os puedo decir? Un sueño cumplido totalmente. Además, nos regalaron la equipación completa, nos dieron unas cervecillas también. Increíble. De aquí muchísimas gracias a Mau por organizar este tipo de eventos. A mi hermano también muchas gracias, que nos apuntaste ahí, insististe en que nos metiéramos. Pues mira, hemos conseguido al final llegar hasta Santiago Bernabéu. Madre mía, qué experiencia. Bueno, pues dicho esto y una vez compartida la experiencia con vosotros, vamos con los saludos, ¿vale? Bueno, ya sabéis que intentamos saludar y que intentamos contestar
a todos los comentarios. Bueno, aparte de saludar a todos los que habéis comentado, muchísimas gracias por vuestro apoyo también, ¿de acuerdo? Bueno, en especial, esperar que voy a sacar la chuleta, que lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Saludar a Juan González, que nos escribió en este vídeo, que nos pidió un saludo. A Lucía López, también fiel suscriptora, ¿eh? Bueno, pues un saludo te mandamos desde este vídeo. Edward Bernadides, ¿vale? También mandarte el saludo. Y por último, pues a Manuel Flores, ¿vale? Estos son los cuatro saludos de esta semana. Bueno, en esta semana también me ha escrito Neko, ¿de acuerdo? Que bueno, es un suscriptor del canal, que también pues es muy activo. Aquí te mandamos también las gracias por ser activo. Y felicitarle porque ha sido su cumpleaños esta semana, ¿vale? Así que desde aquí te felicitamos. Tu cumpleaños, esperamos que lo hayas pasado estupendo, ¿vale? Bueno, si es vuestro cumpleaños esta semana, ¿queréis que os mandemos una felicitación? Pues me lo escribís también en los comentarios. Y ahora sí, vamos ya con el sorteo de esos dos fantásticos spinners en impresión 3D. Estáis ya mordiendo las uñas, ¿eh? Por saber quiénes habéis sido los ganadores de esos fantásticos spinners. Pues vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos ya a dos de los protagonistas de esta semana, los dos spinners que fabricamos la semana pasada. Si no visteis el vídeo, de todos modos podéis verlo para saber cómo los hemos hecho, ¿vale? Bueno, pues vamos con los sorteos. El primero que vamos a sortear, el verde, ¿vale? Para el sorteo del verde y para el sorteo del naranja vamos a hacer el sorteo, pues como ya sabéis, con YouTube Random, ¿vale? Metemos, pegamos lo que es el enlace, le damos a buscar un ganador y bueno, pues el primer ganador ha sido... Lucas, participo. Bueno, pues Lucas, te llevas el spinner verde, ¿vale? Y bueno, el siguiente, el spinner naranja, que se lo vamos a mandar, Peach Gamer. Bueno, pues Peach Gamer, te llevas este fantástico y fabuloso y magnífico spinner de impresión 3D. Me he venido un poco arriba, ¿verdad? Bueno, lo dicho, a los ganadores, os escribiré en estos mismos comentarios, ¿vale? Me contestáis, me habláis por Twitter y me decís dónde queréis que os lo mande, ¿vale? Tened en cuenta a los que os lo he mandado ya, porque ha habido mucha gente que me ha dicho que le tardaba mucho en llegar, otros que no os ha llegado, y es que yo os lo mando desde España y va por correo ordinario, ¿vale? Entonces, tarda de 8 a 10 días más o menos, siempre que no haya ningún problema en aduanas. Pero tener por seguro que os lo mando a todos y a cada uno de los ganadores, que para eso lo hacemos, si no, no tendría sentido hacerlo, ¿vale? Pues lo he dicho, youtuberos, si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado la gran experiencia que hemos vivido en este vídeo, madre mía, jugar en el Santiago Bernabéu, por Dios, donde han jugado grandiosas glorias del fútbol mundial, ¿vale? Si queréis más sorteos, si queréis saludos, si queréis felicitaciones de cumpleaños, os lo he dicho, me escribís en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a like, ¿vale? Que os suscribáis y por supuesto que nos vemos con otro vídeo el domingo que viene. ¡Un saludo!